Muy buenos días a todos. Nos encontramos en la estación Concordia Central, en la provincia de Entre Ríos, para realizar un seguimiento de un tren cargado de palos con destino sur, partiendo desde esta estación, y más tarde, un tren pedrero vacío con destino Curzucuatiá. Podemos observar la playa ferroviaria y su edificio, el cual hoy está prácticamente desafectado del ferrocarril. Una verdadera lástima, ya que el mismo ha tenido gran prestigio durante décadas pasadas, donde partían trenes para todos los sentidos, a toda hora. Podemos observar a la derecha la República Oriental del Uruguay, nuestro hermano país cuyo límite es el río Uruguay, y la ciudad aledaña es Salto, donde a su vez existe una conexión ferroviaria con Concordia, y es por la vía a Ayuí, con posterior cruce mediante el puente internacional. En pocos minutos, partirá el tren con locomotora G22-7923, con porta contenedores y raleo, donde lo veremos a la salida de Concordia. Empresa ALL.
Nos encontramos en La Criolla, en la provincia de Entre Ríos, muy cercano a Concordia, esperando un paso del tren N07 de la línea Urquiza, un pedreo vacío con destino a Curuzú-Guatiá. Nos encontramos en la estación Istilart, ya en cercanías a Federación y a Chajarí, por observar el paso del mismo tren. Allá a la izquierda tenemos algunos vagones bastante antiguos, algunos uruguayos, y a su vez también casas ferroviarias.